Muchas gracias por acompañarnos en este día en el que la última de las tuneladoras que está llevando a cabo la ampliación de metro más importante de nuestra historia en esta legislatura va a entrar en funcionamiento para llevar el metro de Madrid desde este pueblo de Barajas hasta la terminal 4 del aeropuerto. Quiero recordar que en el programa del Partido Popular, el que votaron los madrileños para que yo fuera presidenta, no figuraba el que la obra de la T4, de llevar el metro a la T4, se hiciera en esta legislatura. Porque entendíamos que una obra interna de un aeropuerto le corresponde a AENA o al Ministerio de Fomento. Quiero llamar la atención sobre algo que me parece sangrante. Los presupuestos generales del Estado, del Gobierno de España, para el año 2007, no incluyen ni una sola obra para Madrid. Ni siquiera las que la propia ministra de Fomento comprometió, cuando despreció absolutamente las infraestructuras que nosotros reclamábamos. O sea, sus propios compromisos los ha incumplido. Y para los madrileños no hay una sola infraestructura que no hubiese sido las comenzadas por el gobierno anterior del señor Álvarez Cascos. El caso es que yo reto a la señora ministra de Fomento que diga qué obra de infraestructuras va a hacer en Madrid con el 70% del impuesto de la renta de las personas físicas de los madrileños, con el 65% del IVA que pagamos los madrileños, y me parece que es mi obligación como presidenta de todos los madrileños denunciarlo y exigirlo, porque no me parece serio que a la Comunidad de Madrid, la locomotora económica de España, la que más impuestos paga, la más solidaria, la que más esfuerzo hace por el resto de las comunidades autónomas para que mejoren, no se haga ni una sola obra de infraestructura. Y tenga la cara dura de presentar el presupuesto del 2007, dejando pendientes para el 2010 las que comprometió la propia ministra. Y una cosa más. Hoy vamos a poner en marcha esta tuneladora y esta línea de metro que terminaba en el pueblo de Barajas y que ya había dado servicio a las terminales 1 y 2, llegará a la T4. Llegará a la T4 a una estación que ha sido financiada, presupuestada y ejecutada por AENA y por el Ministerio de Fomento cuando era ministro el señor Álvarez Cascos. Absolutamente concluida. Pues igual que está concluida la estación a la que va a llegar esta línea de metro, está concluida la estación del tren de cercanías. ¿Qué ha hecho la señora ministra en relación al tren de cercanías? Que está obligada por ley a todas las infraestructuras de carácter nacional, tienen que estar unidas por los medios de transporte público. Este tren de cercanías es fundamental para la ciudad de la justicia, por ejemplo, y para la llegada al aeropuerto de Barajas. La estación está hecha, su obligación es hacerlo, y parece que dicen que lo va a hacer en el 2012. O sea, mientras que a la Comunidad de Madrid nos critican porque no hemos tenido el metro a tiempo, el mismo tiempo que la T4, cuando era obligación de ella, y nosotros hemos aceptado hacerlo, como ella ha aceptado hacer la R3, pues nosotros lo vamos a tener en primavera. ¿Cuándo va a llevar la señora ministra el ferrocarril a la T4 de Barajas, a lo que está obligada por ley? Porque nosotros no tenemos ninguna obligación. Eso es lo que quiero dejarles a ustedes pendiente y decirles sencillamente que me parece que en nombre de los madrileños no es justo el trato que se da a la Comunidad de Madrid en materia de infraestructuras en los presupuestos generales del Estado.